Un joven de 22 años fue atropellado durante la madrugada de este domingo 29 de marzo. Se encuentra en coma, está inducido, tiene múltiples fracturas en la cara y en el cráneo, y pronóstico reservado. El joven permanece en la unidad de cuidados intensivos de la clínica de Occidente bajo pronóstico reservado y hasta ahora su familia conoce poco de lo que sucedió. Tenemos dos versiones. Una dice que fue un furgón blanco, que un señor, un taxista vino el domingo y nos dio esa información. La otra información que tenemos es que fue un taxista. Por eso piden ayuda a la comunidad para que si alguien vio el accidente lo haga saber a las autoridades. En las únicas cámaras que logramos ver, mi hijo viene con la novia de norte a sur, pero van sobre el andén. El joven está a punto de terminar sus estudios universitarios y su familia no sabe cuáles serán aún las secuelas del accidente. El último etapa pues no salió muy favorable porque ya tiene fiebre, está muy delicado.